Los precios de las gasolinas el 30 de marzo en Baja California y Sonora y en el resto del país, y también preguntar por qué empezar en Baja California y Sonora. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, la razón por la cual escogimos la zona norte es por la cercanía que tenemos con distintas maneras de hacernos llegar combustible importado. Y también porque es una zona en la que la siguiente es una zona en donde tenemos refinerías, y con lo cual estamos pensando en que el transporte y el almacenamiento que hay, la infraestructura que hay ahí, es propicia para poder tener un efecto sobre la eficiencia en los mercados de gasolina. Esa es la razón por la cual se escogió el norte primero, y teníamos que decidir una manera de hacerlo gradual, y se hizo geográficamente de la manera en la que Sergio te explicaba hace unos minutos. Sí, y le preguntaba, comisionada, qué va a pasar con los precios en esas dos entidades y en el resto del país el 30 de marzo, bueno, a partir del 30 de marzo. Mira, es muy difícil prever qué pasa con los precios en el 30 de marzo. Lo que es muy relevante es que la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de salir el último día de este año con una nueva fórmula que... Lo importante de esta nueva fórmula es que discrimina o digamos hace claras las diferencias en los costos de llevar combustible a las diferentes regiones del país. Entonces eso, digamos, eso estará sucediendo desde los primeros días de enero, y al 30 de marzo de 2017 lo que podremos ver es cómo funcionan las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda en lugares en donde tenemos mayor afluencia de participantes en un mercado que hasta hoy era un mercado monopólico. Y precisamente sobre esto, ¿qué riesgos tiene el transitar de un modelo de proveedor único en la figura de Pemex a un mercado abierto? Bueno, mira, podemos hablar de los riesgos, pero también creo que debemos hablar de los beneficios. Lo más importante es que el transitar de un modelo de monopolio hacia uno de competencia lo que te trae son más opciones. Tienes más opciones en términos de calidad, tienes, incluso se puede decir sin problema, una mayor seguridad en el suministro de los combustibles. Los consumidores sin duda tendrán más opciones, y hemos visto que a lo largo, en otros mercados y a lo largo de nuestro país, cuando los consumidores tenemos, los mexicanos tenemos más opciones, elegimos muy bien. Con lo cual, me parece que los riesgos, sin duda hay riesgos, porque estamos pasando de un monopolio a una competencia, entonces no hay muchas respuestas si no tenemos evidencia empírica de qué pasó en X territorio, pero sí podemos hablar de los muchos beneficios que tiene tener más opciones. El nuevo modelo incentivará la inversión en el mercado gasolinero. La CRE, escuchábamos a Sergio, ya tiene solicitudes de permisos cuyas inversiones suman más de 2,000 millones de dólares. ¿Nos puede detallar? Sí, mira, ese es un punto fundamental de por qué se tenía que transitar en el país de un esquema de único proveedor a un mercado en las gasolinas. Porque esto no solo tiene un impacto en el consumo de las gasolinas, sino a lo largo de toda la cadena de valor. Esto es, a la hora en la que el mercado determina la oferta y la demanda, tienes una derrama económica importantísima en todos los segmentos. Esto es, hay incentivos a la inversión en infraestructura, y le decimos en infraestructura, en logística, esto es la construcción de más ductos, la construcción de otros medios de transporte para llevar la gasolina a otros sitios, el almacenamiento. Digamos, hay una serie de actividades económicas que hoy estaban restringidas, y restringidas porque no había los incentivos para hacerlo, porque Pemex claramente no podía hacer todo en este país. Y ahora, con la participación de más agentes económicos en este mercado, pues existirán estos incentivos. Y hasta ahora tenemos, por los permisos que hemos emitido, tenemos inversiones de alrededor de 2,000 millones de dólares en distintos proyectos en transporte y almacenamiento. Bien, comisionada Montserrat Ramiro, gracias por esta conversación. De nada.